Bienvenidos a su programa Viva Mejor, donde llevamos a los médicos a su casa. Estamos transmitiendo esta mañana en vivo desde la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Yo soy Jaime Soria, oftalmólogo retinólogo, y esta mañana hemos preparado un tema muy especial y vamos a hablar sobre esas enfermedades tiroideas. ¿Qué síntomas produce? ¿Quiénes las pueden presentar? ¿Y cuáles van a ser los tratamientos más importantes para ellos? Pero antes, una nota. La tiroides produce la hormona tiroidea, que controla muchas de las actividades de tu cuerpo, incluso la velocidad en la que quemas calorías y cuán rápido late tu corazón. Las afecciones de la tiroides hacen que produzca demasiado o muy poca cantidad de la hormona. Dependiendo de la cantidad de hormonas que produzca la tiroides, ya sea mucha o poca, te puedes sentir activo o cansada, o puedes subir o bajar de peso. Las mujeres son más propensas a desarrollar enfermedades de la tiroides en comparación con los hombres, especialmente después de un embarazo o luego de la menopausia. Una de cada 8 mujeres desarrolla problemas en la tiroides a lo largo de su vida. En las mujeres, la enfermedad de la tiroides puede provocar problemas con el periodo menstrual. La tiroides ayuda a controlar el ciclo menstrual. Dependiendo de la cantidad de hormonas tiroidea, tus periodos pueden ser muy escasos, prolongados o irregulares. La enfermedad de la tiroides también puede hacer que tu periodo menstrual sea ausente por varios meses o incluso más, una afección llamada amenorrea. Si el sistema inmunitario provoca la enfermedad de la tiroides, se pueden ver comprometidas otras glándulas, por ejemplo, los ovarios. Esto puede provocar menopausia prematura, antes de los 40 años. Además de problemas para poder quedar embarazada, cuando la enfermedad de la tiroides afecta al ciclo menstrual, también afecta a la ovulación. Esto puede hacer que te resulte más difícil quedar embarazada. Y para finalizar, problemas durante el embarazo. Los problemas de tiroides durante el embarazo pueden provocar problemas de salud tanto en la madre como en el bebé. A veces los síntomas de los problemas de tiroides se confunden con los síntomas de la menopausia. Lo más probable es que la enfermedad de la tiroides, especialmente el hipotiroidismo, se presente después de la menopausia. El hipotiroidismo es cuando la glándula de la tiroides no produce las hormonas tiroideas suficientes. Esto ralentiza diversas funciones corporales, tales como el metabolismo. Y estamos aquí en su programa Viva Mejor, hablando sobre todas estas enfermedades tiroideas. Y para esto nos acompaña el doctor Ricardo Calle Mourín. Él es especialista de medicina interna, estudiado en la Universidad San Jorge en España. Es especialista en toxicología clínica, que lo estudió en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y actualmente está trabajando en su consultorio 107 del edificio Delta en la avenida San Jorge en la Kennedy. También pueden localizarlo a los números de teléfono 098-077-1651 o al 045-03-7374. Doctor, siempre un gusto tenerlo aquí en el canal de la Universidad Católica, la cual también es su alma mater. Usted estudió aquí también en esta universidad. Así es. No, pero qué bueno tenerlo aquí. Entonces, queríamos esta mañana hablar un poco sobre lo que son las enfermedades tiroideas. Pero antes, no sé si puede explicarnos qué es la glándula tiroidea. ¿Qué es esta glándula? Bueno, básicamente la glándula tiroidea es la que es encargada de lo que es la secreción o lo que es la hormona tiroidea. La hormona tiroidea lo que hace es regular muchas funciones del metabolismo en el ser humano, lo que es las funciones digestivas, funciones cardíacas, pero en sí realmente es una hormona que es global, que regula todo lo que son las funciones que el cuerpo necesita y cómo se va a elaborar. Entonces, esta está más o menos ubicada en el cuello, ¿verdad? Así es, la glándula tiroides está en el cuello, es adelante de lo que es el esófago. Y de ahí viene que muchas personas a veces cuando sienten que tienen un problema, sienten algo ahí en el cuello, un problema para tragar, alguna molestia, algo ahí en el cuello, o no siempre. Bueno, no siempre, no necesariamente una persona que tenga una enfermedad tiroidea o una molestia en lo que es en la glándula tiroides, va a presentar síntomas de molestia localizada en el cuello. No. Hay veces que sí presenta cierto grado de molestia, otras veces presenta dolor, pero es algo muy variable según el cuadro, según por qué se está dando. Y de ahí viene uno de esos síntomas que también viene a ser más o menos lo que es el bocio. ¿Qué es el bocio? ¿Cómo está asociado esa molestia local con lo que se llama el bocio?
Bueno, el bocio realmente es una hipertrofia, ya. Un agrandamiento de lo que es la glándula tiroides. Lo que produce sí puede ser, puede haber dolor para la, en el momento de la palpación de la glándula tiroides, o puede haber molestias para lo que es tragar, ¿cierto? Ya. Por efecto de lo que es la hipertrofia y el crecimiento de la glándula tiroides que está ocasionando esa molestia. Entonces, a ver si comprende bien. Entonces, la glándula tiroides está ubicada aquí en el cuello. Así es. Cuando crece, adquiere ahí lo que es el nombre a veces de bocio, que puede ser palpable, tiene molestias, incluso afecta lo que es tragar, ¿no? Sí. Así es. Y toda esta hormona tiroides también está controlando mucho lo que son los sistemas del resto del cuerpo, tanto como decía, aparato digestivo, temperatura, presión arterial, mucho de los de viene a ser, es una de las hormonas que controla muchas partes del cuerpo, ¿no? Así es, decir, la hormona tiroides lo que controla es el metabolismo de todo el cuerpo. Ya voy comprendiendo bien cómo es esto que funciona. Entonces, esta enfermedad, o sea, esta hormona puede afectarse desde que aparecen sus enfermedades. ¿Qué tan común es que se afecte esta hormona? Bueno, realmente en sí la enfermedad tiroides es bastante común. Es más común lo que es el hipotiroidismo que el hipertiroidismo. Okay. El hipotiroidismo es la disminución de hormona tiroides circulante, y lo que es el hipertiroidismo es un aumento de la hormona tiroides circulante. Cuando disminuye la producción de hormona tiroides, el hipotiroidismo, ahí usted que decía que está asociado con el metabolismo, quiere decir que el metabolismo disminuye. Así es. Cuando hay un cuadro de hipotiroidismo, hay una disminución del metabolismo, hay disminución de lo que es la presión arterial, hay mayor fatiga, hay aumento de peso. Básicamente uno siente que todo está más lento, hay mayor fatiga. Estas son características principales del hipotiroidismo. Aparte de muchos otros síntomas que se dan en todo el organismo. Porque yo a veces me siento así también como con el metabolismo, lo que dicen lento, así como que me levanto down, ando cansado. He escuchado muchas personas a veces que dicen no, que se está aumentando de peso por el metabolismo. ¿Puede estar asociado o la hormona tiroides siempre se comporta así o no necesariamente? Bueno, realmente la hormona tiroides siempre regula el metabolismo. Okay. Hay cuadros de enfermedades crónicas o enfermedades agudas que uno está pasando, y en esos momentos sí hay un desajuste de la hormona tiroides, pero eso solamente es transitorio, mientras uno esté en este estado de enfermedad. Yeah. Y sí, en sí la hormona tiroides es, como es una hormona, es bastante cíclica. Yeah. Sí puede haber momentos en que esté hiperfuncionando y otros momentos en que esté hipofuncionando, pero usualmente es algo transitorio en situaciones normales. Puede ser que se encuentre ciertos tipos de alteraciones en exámenes, incidentalmente, pero se tiene que confirmar, y hay otros exámenes que confirman si es que este desajuste aparente que se ve de la hormona tiroides es debido a un problema tiroides netamente o algún problema que sea asociado a algún cuadro de otra enfermedad. Okay, o sea que si es que yo me siento medio, como estaba usted conversando, medio decaído, con poca energía, que estoy subiendo de peso y que podría yo pensar eso, si yo me hago un examen, así, yo me voy al laboratorio y me hago la prueba de hormonas tiroideas, eso no necesariamente va a decir que tengo o no tengo la enfermedad, y se necesita todo lo que viene a hacer el médico para que me mande exámenes extras. O sea, lo que se necesita hacer es un panel completo de evaluación de la función tiroidea. Ah. Si yo solo veo hormona tiroidea como un examen, me puede salir alterado, pero por eso es que es la evaluación de los otros exámenes para asesorar y ver bien lo que es la función tiroidea completa. Porque probablemente sí, hay un aumento, una disminución leve de lo que es la glándula, de lo que es la hormona tiroidea circulante, pero se tiene que evaluar bien cómo está la función tiroidea. Okay. Según eso puede entrar en ciertos parámetros. Si es que hay un problema que está relacionado con alguna otra enfermedad crónica, enfermedad aguda, un problema infeccioso, un problema viral, que alguien está saliendo, un cuadro viral, o algún tipo de problema, por ejemplo, obesidad, aumento de peso, cualquier otro problema de este tipo, sí puede causar un desajuste leve en lo que es la hormona tiroides. Pero por eso es importante entender cómo funciona la glándula tiroides, cómo es el metabolismo de la hormona tiroides, para hacer una valoración completa de la función tiroides, para realmente verificar y comprobar si se necesita un tratamiento o no, cuál es el motivo causal y qué es lo que se debería seguir. Perfecto. Entonces, usted no está diciendo que la afección hormona tiroidea puede ser para menos o para más. Entonces, se llama hipotiroidismo e hipertiroidismo.
Entonces, quiero hacer unas preguntas acerca de estos síntomas que se están produciendo cuando uno tiene lo que es hipotiroidismo, hipertiroidismo, especialmente por si alguien nos está escuchando y puede escuchar nuestros síntomas y decir, tal vez tengo esto, una consulta al médico puede mejorar mi calidad de vida. Pero antes de profundizar en esos síntomas que pueden ayudarnos, vamos a ir a un pequeño corte y al regresar de corte vamos a profundizar bien en esos síntomas para ver más o menos cómo es que una persona podría desprenderse el foco que tiene esta patología. Entonces ya saben, si quieren saber un poco más sobre esto, sigan con nosotros y ya volvemos. Viva Mejor, hablando un poco de esto, de lo que son las enfermedades tiroideas, aquí con nuestro gran invitado, el doctor Ricardo Calle. Pero ya saben, si tienen alguna duda sobre esto, por favor llámenos, que contestamos preguntas en vivo y en directo, y pueden llamarnos al 222-1618, anteponiendo el 04 si están fuera de la provincia del Guayas. Y como lo habíamos prometido, doctor, cuéntanos un poco más o menos cuáles son estos síntomas que la audiencia podría sentir que tiene si es que tiene o sufre de hipotiroidismo o de hipertiroidismo, así como que los síntomas más llamativos por los que más suelen ir a la consulta. Bueno, principalmente en las enfermedades tiroides los síntomas son, la intensidad de los síntomas es muy variable, puede ser ligeros o puede ser mucho más severos. En el cuadro del hipotiroidismo, básicamente como hay una disminución del metabolismo, los síntomas son más que todo fatiga, aumento de peso, cabello más fino, fragilidad en las uñas, hay problemas de cambios de comportamiento, cambios de humor, hay alteraciones en el ciclo menstrual. Yo conozco algunas con cambios de humor y todo eso. ¿Podría recomendar alguna enfermedad, de algún examen de hipotiroidio o no necesariamente? O sea, realmente como los problemas de la glándula tiroides, los problemas de enfermedad tiroides son tan diversos, ¿ya? Muchas veces los síntomas son confundidos por otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, en el hipotiroidismo puede haber cuadros de estreñimiento crónico. ¿Ya? Pero como también los síntomas, la intensidad de los síntomas es muy variable. Puede ser que sean leves, pueden ser que sean más severos. Y por eso es que muchas veces las personas no se van a tratar a tiempo. O no se dan cuenta. O no se dan cuenta o tratan solo los síntomas que están teniendo. En el hipertiroidismo, en cambio, es lo contrario. El hipertiroidismo es un aumento del metabolismo. En el hipertiroidismo la persona se va a sentir agitada, va a haber pérdida de peso, van a existir palpitaciones, temblores en las piernas, temblores en las manos. La persona se va a sentir bastante ansiosa. Ajá. Va a haber también pérdida de cabello, que esto es un síntoma que comparte con el hipotiroidismo, pero no es de la misma forma. Okay. La fragilidad de las uñas también va a existir. En el hipotiroidismo hay una pérdida del cabello, pero en el hipotiroidismo hay una pérdida del cabello, pero el cabello se vuelve más fino y hay más patrones como de calvicie. En el hipotiroidismo también hay caída del tercio distal de las cejas. O sea, esta parte de la ceja se va cada vez cayendo un poco y se va perdiendo lo que es un poco la ceja. ¿Y problemas para dormir? Claro, o sea, en el hipertiroidismo hay bastantes problemas para dormir. Yeah. La persona está muy agitada, no puede dormir. Muy ansiosa, muchas palpitaciones, pero también la intensidad de los síntomas es muy variable. Hay personas que lo sienten mucho más, otras que lo sienten menos, otros cuadros que son mucho más serios, que son cuadros de emergencias verdaderas, como el mixedema o la tirotoxicosis, que es la tormenta tiroide. ¿Ya? Todos estos cuadros sí son, como afecta realmente todo el metabolismo, no hay un órgano específico que uno diga, bueno, este es un cuadro de enfermedad tiroidea. Y también no realmente la mayoría de los cuadros de enfermedad tiroidea no presentan bocio, presentan dolor a nivel de la glándula tiroidea propiamente. Okay. Hay un bajo porcentaje realmente de enfermedad tiroidea que sí presenta este cuadro específico. Así que yo guiarme por
Por ejemplo, tener dolor para tragar, dolor en el cuello, molestia en el cuello, no necesariamente es el primer síntoma ya. de un cuadro de enfermedad tiroidea habitual. Entonces, si comprendí bien, o sea, suelen ser síntomas muy en específicos en muchas partes del cuerpo y que usualmente pueden variar desde leve hasta severos, que pueden hacer prender el foco de que algo no está bien en el metabolismo. Así es. Perfecto, perfecto. Y hablando más o menos un poco de estos signos, síntomas y cosas que se creen en el diario que se ve, hemos preparado unos pequeños mitos, a ver si son realmente mitos o son verdades. Entonces los tenemos aquí preparados para hacer su expertise, a ver qué nos dice. Bueno, entonces, doctor Ricardo, vamos a ir al primer mito. Y el primer mito dice, las personas con enfermedad tiroidea deben evitar ciertos vegetales. ¿Este es un mito o es una verdad? Es una verdad. Hay ciertos alimentos que son goitrogénicos. Por ejemplo, lo que es la col, ciertos tipos de rábano, también lo que es yuca. Lo que significa que es goitrogénico, eso es que en sí tienen partes de glucósidos que tienen el potencial de presentar hormona tiroidea. La forma como se produce el hiper o el hipotiroidismo básicamente es por la glándula tiroides y por lo que es la regulación en la parte del cerebro, en la pituitaria. Si es que hay menor cantidad de hormona tiroidea circulante, la pituitaria manda una señal para que la glándula tiroides la secrete. En sí, como estos alimentos tienen alta cantidad de yodo en sí, esto genera una falsa regulación que hace que la pituitaria no mande señales para que secrete lo que es la hormona tiroides y hay un hipotiroidismo por esto aquí, pero es un hipotiroidismo falso. Ya. Entonces, si comprendo bien, las personas con esta enfermedad tienen que, no es que están contraindicados, pero podrían tratar de comer menos o en cierta proporción o más, ciertos alimentos que están relacionados con el yodo que afecta a la producción de hormona tiroidea. ¿Sí comprendí bien? Claro, o sea, sí tiene que haber un cuidado con esto de aquí. También hay exámenes específicos que me ayudan a decir si es que el problema de la hormona tiroidea o la cantidad de hormona tiroidea circulante es producido por una forma endógena o externa, que puede ser de la misma forma ciertos medicamentos que son goitrogénicos también, que pueden alterar la función tiroidea. Perfecto, perfecto. Y vamos ahora al mito número 2. Este me llama un poco la atención y sí lo había escuchado antes. Y es que las personas friolentas tienen baja hormona tiroidea. ¿Ese es un mito o una verdad? Porque yo conozco un par de friolentos también por ahí. Claro, o sea, uno de los síntomas también del hipotiroidismo es la intolerancia al frío. ¿Ya? O sea, que es que la persona siente mucho más frío de todo. Ese es uno de los síntomas del hipotiroidismo. No es que la persona que es friolenta tiene hipotiroidismo, sino que tiene hipotiroidismo y por eso es friolenta. Ok. Ese es uno de los síntomas. Entonces sí es una verdad, o sea, sí tienen cierta alteración hacia el frío. Sí hay una alteración en el frío en el hipotiroidismo. Y al contrario, en el hipertiroidismo, en cambio, ¿les afecta mucho el calor? Exacto. En el hipertiroidismo la persona sí siente bastante calor, siente que se ahoga, suda bastante. Okay. En el hipotiroidismo, al contrario, la persona tiene la piel bastante seca, tiene frío en todo momento. Típica persona que duerme con medias. Exacto. O sea, la persona con hipotiroidismo sí es una persona que tiene todo el metabolismo mucho más lento. Mientras va progresando la enfermedad o se va volviendo un poco más severa, hay una afectación en la forma del habla de la persona. Se vuelve un habla mucho más lenta, mucho más pausada. La persona pasa con bastante sueño todo el momento. Ok. Y lo contrario también puede ser en el hipertiroidismo, en cambio, que está con poco sueño y habla bastante rápido y se mueve muchísimo. Claro, en el hipertiroidismo la persona está bastante agitada y tiene bastantes palpitaciones. Ya. ¿Se da mucho esto en niños? Porque me imagino así los típicos niños inquietos que puede estar o no es tan común en niños. ¿En qué edad podría ser tan lo más común? Bueno, realmente el hipotiroidismo y el hipertiroidismo primario se da más común en la enfermedad en la edad adulta. Ya. O sea, eso es después de los 30 años, 20 años, más común ya en lo que es la vejez, lo que es la vejez, 60 años, 70 años. En niños sí puede haber un cuadro de enfermedad tiroidea, pero muchas veces se tiene que valorar que no haya un problema hormonal compuesto. Usualmente cuando hay un problema hormonal o un síndrome hormonal de distintas hormonas, de daño de distintas hormonas, sí hay una afectación también en lo que es la hormona tiroides. Okay. Eso es más frecuente en lo que sería niños o en otros cuadros en adultos jóvenes. Tiene que haber esta sospecha también. Perfecto. ¿Más común hombres, mujeres? Hay una incidencia igual entre hombres y mujeres. ¿Ya? No hay un predominio mayor en un grupo o el otro.
Y yo había escuchado que en las provincias que están en la sierra, que son más altas, la de la montaña, ¿está también más asociada a estas enfermedades tiroideas o no tanto? Bueno, realmente las enfermedades tiroideas pueden estar asociadas cuando uno está en áreas que hay una disminución de lo que es el yodo en el alimento, disminución de la sal yodada, donde no hay alimentos que tengan suficiente yodo, uh-huh. Sí puede haber un problema de este tipo. Al contrario también, si hay lugares que tienen exceso de alimentos yodados o un exceso de exposición al yodo, sí puede haber problemas. Pero no es tanto en área, sino que en el área exista uno de estos tipos de carencias o excesos. Perfecto. Entonces, doctor, tenemos aquí el tercer mito. Y el tercer mito dice, la hormona tiroidea te daña el corazón. ¿Eso es una verdad o es también un mito, una mentira? O sea, la parte de las funciones de la hormona tiroidea también está regular uh-huh. el sistema cardíaco hasta cierto punto. Si alguien tiene una alteración en lo que es la hormona tiroidea y la glándula tiroidea, va a haber un problema cardíaco. Okay. En el hipertiroideo va a haber un problema cardíaco, va a haber palpitaciones, va a haber problemas en el ritmo cardíaco. En el hipotiroideo va a haber problemas de hipertrofia cardíaca. Sí va a haber problemas cardiovasculares relacionados con las enfermedades tiroides. ¿Y el medicamento que usan para el hipotiroidismo, para el hipotiroidismo, que a veces es la hormona tiroidea que dan por vía oral, eso también puede afectar el corazón o no mucho? Sí, la levotiroxina en sí puede afectar lo que es el corazón, lo que es el aparato cardiovascular. Es algo que se tiene que tener bastante cuidado. Uh-huh. Tienes que tener un control adecuado y se tiene que llegar siempre a valores de hormona tiroidea, de levotiroxina adecuados, también teniendo en cuenta los otros efectos que puede provocar la levotiroxina y dejarle una dosis adecuada para que haya menor cantidad de síntomas producidos por el medicamento, que es la hormona tiroidea, que es la levotiroxina, que es el reemplazo, uh-huh. y llegar a un punto estable. Y eso se asocia mucho al siguiente mito que tenemos, que también es uno que escucha mucho, y es que todo hipotiroidismo es igual. Y esto va mucho porque a veces hay pacientes que dicen, ah, no, pero mi prima también tiene esta enfermedad, o mi vecina también tiene esta enfermedad, mira, ella se la maneja así, ni sé qué. Y a veces los pacientes se dejan llevar más por lo que dicen los amigos, los vecinos, el conocido, que por el mismo médico. Pero antes de ir a la respuesta de este, si es que todo el hipotiroidismo se comporta igual, tenemos una llamada telefónica. Vamos a ver qué nos preguntan. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? Soy Mary de Santo Domingo. Buenos días. Buenos días, Mary. Cuéntenos, ¿en qué podemos ayudarle? Verá, es una pregunta. Yo, bueno, también estoy pasando en ese problema así de la menopausia. Tengo 47 años. Y en verdad que yo me mandaron a hacer hace 2 años, es porque tengo creo problemas de la tiroides. Pero yo me estoy engordando, pero últimamente me he metido a la bailoterapia y he bajado y me estoy controlando, pero igual me dice la doctora que yo tengo que bajar de peso. Y entonces eso últimamente, como le escuché ahí, que dice que también el tiroides da como frío y en verdad... Hay temporadas como que me entra como demasiada calor y estos días estoy con... Que me da, mire, ya son creo que ya las 8 y más, tengo frío. Ya. ¿Y usted ya se hizo los exámenes con el médico para ver si tiene problemas tiroides? No me lo he hecho hacer. Tengo miedo, parece que me van a descubrir algo mal y no me lo he hecho hacer. Perfecto, perfecto. Entonces, yo creo que lo que nos está preguntando es algo que muchos pacientes sienten. Posiblemente puedan tener signos, síntomas de esto. No se han hecho los exámenes, tal vez no saben qué tienen que hacer primero, es hacerse los exámenes de ir donde el médico, ir primero al médico general, a un médico especialista, si lo pueden hacer a través de su seguro, si lo tienen que hacer el Ministerio de Salud Pública, en el privado. Un paciente así con estas características que piensa que puede tener signos y síntomas de esto, ¿qué pasos debe seguir? ¿Cómo puede comenzar a manejar esto? ¿Y qué tanto riesgo y también del miedo que dice que puede ser algo grave? Bueno, realmente el primer paso es ir a un médico clínico. Ajá. Para que valore adecuadamente al paciente, mande los exámenes correspondientes. En el caso de haber una sospecha de disfunción en lo que es la función tiroidea, se manda los exámenes completos. Muchas veces uno dice, no, me voy a hacer exámenes de hormonas tiroideas individualmente, pero no están completos. Igual de todas formas, muchas veces el médico le manda otros exámenes para complementar, porque para evaluar la función tiroidea no es un solo examen, son algunos exámenes para ver completamente todo el cuadro. Y el que se descubra algo maligno, benigno, algo potencialmente riesgoso, lo mejor es
encontrarlo en un momento temprano para mejorar el pronóstico y el tratamiento. Sí, porque si es algo grave y se diagnostica tempranamente, se lo puede manejar. En cambio, si es que ya llega tarde, puede que sea difícil de solucionar este problema. Pero cuando usted dice que quiere al médico clínico, ¿todos los médicos son clínicos o hay algún subgrupo de ellos que son clínicos? No, el médico clínico es el que es especializado en lo que es medicina interna. Básicamente, la función del médico clínico es ver todo lo que son varios síntomas de una forma integral, de una forma global. Okay. Si muchas veces en cuadros de enfermedades o molestias de algún tipo, iniciales por un paciente, si va directamente al endocrinólogo, sí puede ser lo correcto, pero muchas veces las personas que tienen un aumento de peso, disminución de peso, no es exclusivamente por problema tiroides. Y el primer paso es valorar completamente, integralmente al paciente para ver a dónde debería ser dirigido, o también el médico clínico si puede dar un tratamiento completo de lo que es la hormona tiroides o problema tiroides. Perfecto, entonces ya sabemos, todas esas personas que ahorita pueden estarse sentidas un poco identificados con los síntomas que estamos hablando, el primer paso a seguir es ir al médico clínico. O sea, no tanto hacerse ellos mismos pruebas o tratar de ver, es ir específicamente al médico clínico, él le va a confirmar si estos síntomas pueden estar asociados o no y le mandaría los exámenes completos para la función tiroidea. Tengo más preguntas sobre esto, sobre qué podemos hacer, pero se las voy a dejar para después el siguiente corte. Así que ya saben, si es que quieren saber más cosas sobre esta enfermedad o tienen alguna otra duda, llámenos al 222-1618 anteponiendo el 04 y espérennos porque vamos a contestar más cosas. Ya regresamos. Seguimos aquí en su programa Viva Mejor, conversando sobre hipotiroidismo con el doctor Ricardo Calle. Entonces, antes de irnos a la pausa, habíamos tocado también el tema si todos los hipotiroidismos se comportan igual, o sea, todos necesitan el mismo tratamiento, ¿no? Lo que le están haciendo a mi vecina, a mi prima, dice que puede servir con este paciente. ¿Este así como funciona o no funciona así esta enfermedad? No, el hipotiroidismo en sí se clasifica en dos formas, primario y secundario. Y aparte de eso, el hipotiroidismo primario es muy variable los síntomas de una persona o de otra persona. La cantidad de medicamento que va a tomar también es muy variable, la dosis. Uh-huh. La levotiroxina puede ser tomada en una cantidad tan baja como 25 microgramos cada día hasta 75 microgramos cada día, dos veces al día. Depende de la intensidad de los síntomas. También hay el hipotiroidismo primario, que está localizado, el problema es netamente de la glándula tiroides. Uh-huh. Pero el hipotiroidismo secundario, el hipotiroidismo central, ya. En este caso el problema está ubicado a nivel de la pituitaria. El tratamiento es distinto. No todos los hipotiroidismos se presentan de la misma forma, con la misma intensidad, y tampoco tienen todas las mismas causas. Hay distintas causas y motivos causales del hipotiroidismo y del hipertiroidismo. Ok, entonces el tratamiento suele ser muy, muy personalizado, por Exacto. lo menos en esta patología, y tal vez seguir las recomendaciones que algún familiar o alguien con muy buenas intenciones tenga pueda realmente terminar haciendo daño. Así es. Ok, perfecto. ¿No están siguiendo haciendo consultas? Ahora tenemos una consulta por redes sociales. La consulta dice lo siguiente. Doctores, buenos días. Mi consulta es, ¿cuáles son las características físicas del hipertiroidismo y del hipotiroidismo? Son unas características físicas, me imagino que tal vez pueda haber una persona que esté viendo y no esté seguro si puede o no puede tener para hacerle alguna asesoría. ¿Cuáles son estas características? Bueno, de características físicas del hipertiroidismo, en sí la persona es más delgada, la persona tiene pérdida de cabello, la persona está más agitada, la persona suda bastante, siente bastante calor, la persona siente bastante temblores en las manos, tiembla bastante las manos, las piernas. Esta es una característica en sí general típica del hipertiroidismo.
En el caso del hipotiroidismo, la persona tiene aumento de peso, la persona se ve más cansada, se ve un poco más hinchada, tiene las piernas un poco hinchadas, el habla es un poco más lento, la persona se siente cansada, se la ve cansada la persona. Bueno, también tiene caída de cabello, pero se ve de una forma como que el cabello más frágil, las uñas se ven más frágiles, la persona tiene problemas de dolores abdominales, constipación. Estas son características en sí físicas del hipotiroidismo. O sea, ahora, también es importante que no todas estas características o estos síntomas se ven siempre juntos o de la misma intensidad. Pueden ser unos mayores, otros menores. En el mismo caso, el hipertiroidismo. Y también tener esos síntomas no quiere decir que necesariamente tienen enfermedad. Hay gente que simplemente tiene mucho peso y por eso también podría estar cansado o algo más. O sea, son muchos motivos que pueden dar estos síntomas, no exclusivamente el hipo o el hipertiroidismo. Ahora, en el hipertiroidismo, usualmente la persona va a una consulta más rápida porque siente palpitaciones, siente molestias, siente punzadas, siente calambres en las piernas, que son síntomas que hacen que la persona quiera buscar una atención más rápida por estos síntomas. Entonces, usualmente los pacientes con hipertiroidismo suelen llegar más tempranamente que los otros. Así es. Ah, perfecto. Entonces, viendo más o menos cuáles son esos pasos que seguiría, más o menos cómo se comportaría el manejo y el diagnóstico de una persona que tiene una enfermedad de tiroides. Va a la consulta médica y usted le mandan, ¿qué se le mandan? ¿Exámenes de sangre? ¿Se le manda radiografías? ¿Qué nomás se le mandan a estas personas cuando son vistos por el clínico o el especialista, tal vez endocrinólogo, el que maneje estos casos? ¿Qué exámenes les mandan? Bueno, inicialmente son exámenes de laboratorio de función tiroidea completa. Se manda también una ecografía de la tiroides para verificar si no hay algún problema de nódulos o crecimientos. Bueno, también se tiene que hacer lo que es la examinación física y la palpación de la glándula tiroides. Esto ayuda a hacer una valoración primaria de la función tiroidea. Si hay algún tipo de alteración, se van mandando otros exámenes más específicos para determinar cuál es el motivo causal. ¿Se podría mandar una tomografía de cerebro, una biopsia de glándula, cosas así pueden mandarse? Eso se manda si es que es necesario posteriormente. Si es que yo tengo exámenes de laboratorio que me indican que hay una posibilidad de un hipo o hipertiroidismo de origen central, yo tengo que mandar una tomografía para ver cómo está la pituitaria. Yo tengo que mandar un estudio de imágenes de cráneo en sí y del cerebro para ver cómo está la glándula pituitaria y tengo que valorar si no hay algún problema en otras hormonas. Lo que es una biopsia o una punción con aguja fina de la glándula tiroides se hace si es que hay nódulos y si se verifica que los nódulos tienen cierto tipo de características. Pero se manda más que todo para hacer una biopsia, para descartar ciertos tipos de enfermedades tiroides, ciertos tipos de características de nódulos tiroides. Y según eso se da el tratamiento y es la conducta a seguir. O sea, si voy comprendiendo bien, entonces en esta enfermedad no es como que lo veo como una gripe, que lo ves una vez y ok, este es el diagnóstico y ya es el tratamiento. O sea, posiblemente necesite varias consultas con varios grupos de exámenes hasta llegar a un diagnóstico definitivo y comenzar un tratamiento específico. Claro, o sea, se tiene que hacer una valoración completa. Y según tratamiento inicial, a veces el tratamiento no es tan fuerte, otras veces el tratamiento es mucho más leve, otras veces no se manda ningún tratamiento, sino que se observa con el tiempo, pero lo importante en lo que son los problemas de enfermedad tiroidea son los controles periódicos. Ninguna persona que tenga una enfermedad tiroidea usualmente puede pasar 3 años, 4 años sin una consulta de seguimiento, porque muchas veces la cantidad de medicación, en el caso del hipotiroidismo, de levotiroxina, se debe adecuar a cómo está lo que son los niveles de hormona tiroidea circulante. Lo mismo en el hipertiroidismo, también se debe regular para llegar a un cuadro de equilibrio, o sea, eutiroideo. O sea, que la hormona esté dentro de los valores que debería manejarse. Exacto, porque si no, si yo doy un exceso de levotiroxina, yo puedo pasar de hipotiroidismo a hipertiroidismo. Si doy un exceso de metimazol, que es lo que se da en el hipertiroidismo, puedo pasar de hipertiroidismo a hipotiroidismo. O sea, puedo pasarme la dosis y normalmente esto tiene que ser ajustado según las necesidades del paciente. ¿Y un paciente que a una dosis está ajustada puede ser que con el tiempo necesite dosis diferentes o usualmente esa es la dosis estándar que se va a mantener el resto de la vida? Esa dosis puede variar, puede aumentar, puede bajar, se puede suspender según
como estén en los controles posteriores. Entonces yo creo que esto se compara mucho con lo que es la diabetes mellitus y la hipertensión arterial desde el punto de vista en que son pacientes que el resto de la vida van a tener controles médicos. Así es. Y que es algo biológico que puede modificar, y los medicamentos que está recibiendo pueden ir cambiando en frecuencia, en dosis o aumentarse nuevos medicamentos. Claro, o sea, se va cambiando y se va actualizando medicamentos, cambiando dosis, ajustando dosis. Todo esto va a ir cambiando con el tiempo, y por eso es que se necesita lo que es el control periódico, la valoración periódica, para ver cómo está. Lo mismo en el caso de, por ejemplo, nódulos. Se valora si es que no ha crecido, si no hay un cambio en la forma del nódulo, para hacer un seguimiento al paciente. Ah, no, perfecto, perfecto. Y tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué podemos ayudarle? Muy buenos días, doctor. Felicitando por su programa. Muchísimas gracias. Estoy llamando desde Ambato por hacer una preguntita. Claro, claro. Mire, yo tengo el problema de tiroides, está controlado, pero tengo nódulos. Y lo que me preocupa es el nódulo derecho, que te mide, el izquierdo, que mide 7 centímetros. Y el izquierdo mide 3.5, pero ese es quiste. Está controlado, estoy tomando levotiroxina de 50. Pero estos nódulos me preocupan, doctor, porque no sé si con el tiempo se haga maligno o no sé. Porque sí me han hecho la punción. No hay malignidad por el momento, pero ¿qué o cómo debo controlar para que no avance el tamaño del nódulo? Doctor, y que por favor me ayude, o hay alguna alimentación como para poder ayudar que no avance, que no crezca o no se haga maligno, doctor. Ahorita está en control. Muchas gracias. Y usted ahorita está en control con su médico especialista, ¿no? Sí, un oncólogo me controla, un oncólogo, no sé si estoy bien. Perfecto, perfecto. Entonces, esta es una paciente que está ahorita tratándose con oncólogo, tiene unos nódulos aparentemente quísticos, y le preocupa si es que el riesgo que esos nódulos pueden producirse tal vez cancerígenos y cómo tiene que tener sus controles para esto. Bueno, el tamaño de los nódulos, el que dijo la paciente, sí son bastante grandes. Ok. Se tiene que valorar, bueno, con la punción de biopsia, se ve cómo son las características del tejido, si no hay cuadros de malignidad, si no hay cuadros de atipia celular, que sí da una indicación que puede haber un problema. Se tiene que valorar si es que no hay crecimiento de nódulos. Uh-huh. Lo que puede servir es con el medicamento, normalmente como lo toma. Controles de dieta, controlarse con ciertos tipos de... disminuir lo que es la ingesta de ciertos tipos de alimentos, ciertos tipos de medicamentos, que puede empeorar lo que es la función tiroidea, pero en sí, hacer algo específico para que los nódulos no crezcan es seguir el tratamiento y los controles periódicos. O sea, no hay algo extra, una recomendación, un cambio en dieta, algo así, no. O sea, cambio de dieta es nada más control de comidas que sean goitrogénicas. En sí... lo que es col, rábano, yuca, disminuir un poco o lo que son cantidades moderadas, definir adecuadamente cómo es la parte, los resultados de biopsias, de punciones, cómo están los nódulos, cómo está la glándula tiroides en sí, ver si no hay cuadros asociados, ¿ya? Si no hay síntomas asociados, si no hay un problema tiroideo, si no hay un problema hormonal en otras glándulas. Ya. Valor también, si es que los nódulos provocan cierto tipo de molestia o dolor, pueden ser no necesariamente nódulos, pueden ser calcificaciones leves, pero principalmente que no haya cambio en la forma como están los nódulos, en el contenido, en la vascularización de los nódulos, que no haya ninguno de estos cambios. Tengo una pregunta, ¿todo nódulo tiene que sacarse o no necesariamente? No necesariamente, o sea, los nódulos lo que se hacen es que se biopsian, se valora el nódulo, o sea, se valora cuál es la parte celular, cómo están los nódulos, se ve si es que hay algún problema de malignidad, y según eso ahí lo que se hace es, usualmente sacar nódulos específicamente no se hace, ya. Se saca la tiroides, o sea, hay una tiroidectomía parcial o completa. Porque no hay forma de sacar un nódulo. Si hay varios nódulos, lo que se hace es que se saca la tiroides y se... Con las complicaciones o los efectos secundarios que eso traería. Claro, o sea, si hay complicaciones de lo que es la tiroidectomía, pero ese es el tratamiento definitivo. Ya.
Perfecto. ¿Y que esté siendo valorado por el oncólogo está bien? O sea, así como de medicina interna, ¿él puede manejar sus cuadros? ¿O necesita también algún tipo de interconsulta o evaluación por algún otro especialista? Bueno, él tiene que tener, la señora debe tener su control periódico o bien con el endocrinólogo. Bueno, también el clínico puede verlo, pero el oncólogo asumo que le está viendo porque fue derivada por riesgo de malignidad. Ok. El oncólogo lo que le hace es valorar cómo están los nódulos en sí, cómo, si es que hay problema de malignidad o no, que es lo que le preocupaba a la señora. Sí. Pero sí tiene que ser valorado de una forma específica, una forma completa, y que no haya cambios en los nódulos. Siempre y cuando lo que es el nódulo no provoque dolor o molestia, y no hay cambio en lo que es la forma, no debería haber ningún problema. Entonces siempre estaría bueno de que una persona con una enfermedad tiroidea, nódulos o hipotiroidismo, tenga una consulta con uno especialista en endocrinología o uno de medicina interna para ver cómo está todo su perfil tiroideo. Así es. Perfecto. Y vamos a seguir hablando un poco más acerca de tratamientos y algunas recomendaciones finales. Así que no se vayan, ya venimos después de este corte y sigan con nosotros aquí en su programa Viva Mejor. Ya volvemos. Estamos ya en el último bloque hablando sobre enfermedad tiroidea, aquí con el doctor Ricardo Calle. Y doctor, tengo ahí unas preguntitas que me gustaría hacerle. La primera es, ¿cuáles son estas afecciones en la personalidad que alguien puede tener? Especialmente porque tal vez hay algunos que nos están escuchando que pueden tener algunas afecciones y no saben que esto, lo que sienten, es por una enfermedad y piensan que es simplemente por cosa de ellos. ¿Qué síntomas puede ser de alarma para que vayan y busquen atención médica? Bueno, en el hipotiroidismo se ve bastantes cuadros de lo que es depresión. Si una persona ya tenía depresión antes o tendencias de depresión, el cuadro de hipotiroidismo se lo va a empeorar. Uh-huh. Hay mayor cantidad de sensación de, o sea, pensamientos suicidas, depresión, cambios de comportamiento, molestia, fatiga, irritabilidad, uh-huh. Estabilidad emocional. Esto es algo bastante frecuente en los cuadros psicológicos o psíquicos. O sea, que llore frecuentemente con pocas cosas. Exacto, una persona que está muy emocionalmente muy sensible. Okay. Eso es en el hipotiroidismo. En el hipertiroidismo es más cuadros de ansiedad, más cuadros de angustia, también irritabilidad muy fácil, cambios de comportamiento en el sentido de que la persona se siente mucho más molesta, fastidiada, más rápido. Okay. Todos estos son síntomas de lo que es psicológicos o psíquicos de lo que es la enfermedad tiroidea. Si son usualmente y se presentan, no pueden, se presentan se presentan cuando ya la enfermedad ha avanzado un poco más. Que no son de los cuadros iniciales. No son, usualmente no se ve en la parte inicial de la enfermedad. Yeah. También hay problemas en lo que es en la enfermedad tiroidea, en el hipertiroidismo principalmente, que puede producir un cuadro de psicosis tiroidea. Okay. Son cuadros de agitación, realmente agitación psicomotora, producido por una alteración en la hormona tiroides. Y otra pregunta, ¿y en el embarazo o la lactancia afecta estas enfermedades tiroideas? ¿Contraindica el embarazo, contraindica la lactancia? O sea, no hay una contraindicación en sí por lo que es una enfermedad tiroidea. Hay contraindicaciones por ciertos tipos de medicamentos. Okay. El metimazol, que es el medicamento que se utiliza en el hipertiroidismo, usualmente tiene que ser controlado, disminuido en lo que es el primer trimestre del embarazo. Las dosis de levotiroxina en el hipotiroidismo también deben ser controladas hasta cierto punto, pero son relativamente seguras. Lo principal es que la madre, cuando está gestando, tenga un buen control de su función tiroidea, una buena alimentación, para no producir un tipo de bocio infantil. Uh-huh. O sea que tal vez lo ideal sería que los embarazos en las personas con enfermedad tiroidea sean embarazos planificados. O sea, sí debe ser embarazos planificados en el mejor de los casos, pero también debe ser controlado adecuadamente.
Ok, y tenemos para eso otra llamada telefónica más. Muy buenos días, ¿cómo está? Cuéntenos, ¿qué podemos hacer por usted? Yo soy de Manta. ¿Cómo está? Ya, mire, lo que pasa es que yo tengo hipotiroidismo hace 3 años. Ya, me hago exámenes, o sea, están bien bajos, me salen. No tengo ahorita en la mano los resultados. Pero yo hace poco yo me casé, no sé si yo pueda, con esa enfermedad, pueda salir embarazada o no. Perfecto, entonces justo lo que estábamos hablando, preguntan sobre una paciente que tiene hipotiroidismo y que desea tener hijos. ¿Qué recomendaciones le podría dar para ella? Primero, ¿puede o no puede quedar embarazada? No, sí puede quedar embarazada. Ya. La recomendación principal es que sí tenga buenos controles durante el embarazo, tenga controles adecuados. Uh-huh. El embarazo, lo más probable es que sea un embarazo normal, no haya ningún problema. Pero sí tiene que tener controles lo que es la hormona tiroides, la función tiroides, para regular esta enfermedad durante el embarazo y que no haya ningún problema. Perfecto. Así también preguntas puntuales, ¿las enfermedades tiroideas se asocian a otras enfermedades del cuerpo? Claro, o sea, hay enfermedades usualmente hay enfermedades de la función tiroidea o enfermedades tiroideas que también se asocian a otras enfermedades hormonales. Okay. Puede haber síndromes de alteración hormonal si es que hay un daño en la glándula pituitaria. O sea, es una disfunción de múltiples hormonas, múltiples funciones. Hay enfermedades hay situaciones de tiroiditis, inflamación tiroidea que también es autoinmune. Uh-huh. Hay problemas de tiroiditis que también puede ser por enfermedades, por cuadros virales. Uh-huh. Que puede darse por enfermedades, más que todo infecciones respiratorias superiores, más que todo virales, que producen una inflamación transitoria de lo que es la glándula tiroides. Perfecto. Si hay una asociación de varias enfermedades, varios síntomas, con lo que es afectación de lo que es la glándula tiroides. Y un tema que a mí me encanta acerca de la vista, ¿qué nomás puede producir esta enfermedad tiroides en los ojos? ¿Cuáles son los signos más típicos que se ven? Bueno, en lo que es el hipertiroidismo sí puede producir una enfermedad ocular mucho más notoria. Ajá. Que es puede producir lo que es una ptosis palpebral, que es ligeramente una caída de párpado, una retracción palpebral que produce que los ojos se vean un poco más rotados. Una mirada como de loco, así que tiene todo bien grande los ojos. Exacto, o sea, eso es uno de los signos del hipertiroidismo que sí puede orientar que hay un problema en este tipo. Sí, no, excelente todos esos datos ahí que nos ha dicho. ¿Algunas recomendaciones finales, consejos que quiere decir la audiencia, los puntos más importantes que se queden así para que no se olvide los que nos están escuchando sobre estas patologías? Bueno, básicamente la enfermedad tiroidea es bastante frecuente. Los síntomas son muy variables. Los síntomas no necesariamente son los mismos para todas las personas y el tratamiento de la enfermedad tiroidea no es el mismo para todas las personas. No necesariamente tampoco tengo que catalogar que el hipotiroidismo la persona se ve gorda y el hipertiroidismo la persona se ve flaca. Es algo muy, muy relativo, lo que es la pérdida de peso o el aumento de peso, y la intensidad del mismo es muy, muy, muy relativo. Así que lo más importante sería consultar con el médico clínico primero para que valore al paciente, recomienda al paciente qué tiene que hacer, valorar si realmente hay un problema, una afectación tiroidea o no. Pero básicamente cuando yo tengo algún tipo de síntoma, lo que es que me afecte el metabolismo, que significa que tengo aumento de peso o disminución de peso, pérdida de peso, que tengo más problemas con lo que es el frío, con el calor, sí debería tener una valoración de lo que es mi función tiroidea, básicamente como un control. Y yo creo que lo más importante es la atención temprana, o sea, como vimos, esta enfermedad puede afectar el corazón, puede afectar otros órganos, que si se lo diagnostica tempranamente puede evitar todas estas complicaciones, así es que el paciente llega un poco más tarde. Entonces, yo creo que eso también sería un dato muy, muy importante. Claro, porque, por ejemplo, hay personas que tienen una enfermedad tiroidea con hipotiroidismo, con síntomas digestivos, con estreñimiento, y la persona simplemente se trata la parte digestiva. Hay una mejoría ligera de estreñimiento, pero hay otros síntomas asociados, por ejemplo, cambios en la menstruación que aparentemente lo aducen a un problema menstrual, a pastillas anticonceptivas. Hay problemas cardíacos que la persona dice, no, bueno, es porque tengo problema cardíaco con hipertensión. Muchas veces, como hay una gran cantidad de síntomas en todos los órganos, muchas personas lo asocian con otras cosas o son mal diagnosticados con otros tipos de enfermedades. Y siempre y cuando no hay un tratamiento de base de una enfermedad tiroidea, se va a tratar sintomáticamente los otros órganos, pero no va a haber una mejoría realmente. Puede haber una mejoría transitoria de ese síntoma, pero
pero no definitiva porque no se ha llegado a la causa. Exacto. No, doctor, ha sido un gustazo, un gustazo, un gustazo tenerlo aquí con nosotros. Hemos, creo que todos, aprendido mucho sobre lo que es la enfermedad tiroidea, tips muy importantes. Creo que tal vez muchos de los televidentes ya se les ha prendido el foco y van a tratar de mejorar tal vez su salud y van a buscar atención ya especializada. Y ya saben, todas las personas, si quieren saber un poco más sobre su salud, estamos aquí en su programa Viva Mejor, donde llevamos a los médicos a su casa. Siempre un gusto estar con ustedes. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a usted.